Cuando pienso en el mar, pienso en mi propia historia. La sirena de la mar, me dicen que es muy bonita. La sirena de la mar, me dicen que es muy bonita. Yo la quisiera encontrar y besarle la boquita, pero como es animal, no se puede naditita. Pero como es animal, no Es se importante puede pensar que es naditita. el arte Están el que nos necesita bonito, las disidencias. No es que pero las como es disidencias necesitemos el arte. animal, Porque no todo lo se que hacemos cada día es una práctica artística política, porque es resistir. Y cuando hablamos de resistencia estamos hablando de arte, estamos hablando de poesía. qué temores he pasado por amar a una No morena. puedo concebir ningún arte disidente en otra clave que no sea la poética. Desde la escritura, desde la palabra hablada, desde los sentipensares, desde el erotismo, desde la sexualidad, porque nuestra sexualidad también es una práctica artística, una práctica poética. Para mí es importante decir que mi palabra está sembrada en un territorio que es este, México. México es el segundo país en Latinoamérica en presentar más crímenes y casos de violencia a las disidencias sexogenéricas y las cifras empiezan con cuerpos de nosotras, las mujeres trans. Nuestros cuerpos representan un problema político, económico, pedagógico y afectivo para la subjetividad masculina. Y aquí en este país, que es el segundo en el que nos violentan y nos asesinan más a las mujeres, hay un agresor. ¿Quién es ese agresor? Son los hombres heterosexuales cis quienes, después de desearnos, nos asesinan. Nosotras tenemos que posicionarnos y develar lo que somos, arte, para poder transformar esa necropolítica, ese muro gris que existe entre nuestros cuerpos disidentes y los cuerpos que sí han obedecido a las normas coloniales del género. Nuestros cuerpos son ancestrales, nuestros cuerpos son sagrados, han existido desde el momento cero del mundo y de la humanidad. Y aquellos cuerpos que han obedecido a las normas hegemónicas del género, incluso se pueden construir a sí mismos como los agresores, como quienes se invisibilizan, como quienes violentan y como quienes callan nuestras voces. Entonces, nosotras, nosotres, nosotros, recuperando toda esa memoria disidente, esa memoria trans, pues estamos haciendo un acto de justicia y un acto artístico, porque existimos. Y para mí eso pues es total y absolutamente una nueva forma de hacer arte. Para mí el dolor es el inicio de toda nuestra resistencia trans y disidente, porque ahí es donde está la raíz, que es la poesía, que es la palabra, Y me siento acompañado. que es el afecto y que es la seducción. Y no estoy hablando de un dolor católico que nos coloca en un lugar de víctimas. Yo estoy hablando de un dolor potente, un dolor compartido. Me duele lo que te duele. Tu dolor es mi dolor. Los niños, ¿no? Como de resistir desde ahí y mostrarles otras alternativas. ¿Dónde está el archivo de nuestro dolor? Lo reclamamos a este sistema, porque ese dolor es nuestro. Es como una perla preciosa y brillante, que insiste en que nadie se la lleve para exhibirla, para venderla. Y de ese dolor nace el arte disidente. Y pensar en lo inquebrantable que es la belleza trans. Y honrar esta belleza trans. Ella se dedicaba a buscar perlas en las orillas de los mares de Puerto Ángel, donde se posan las piedras que abrazan el último momento de las olas. Esos seres, decía mi abuela,
tenían en su interior el secreto más grande que toda sirena debía saber, que las perlas que parían eran resultado de todo su dolor. Recuerdo que la primera vez que mi abuela nos contó esta historia a mi hermano y a mí, sacó de su cajón una cajita llena de perlas de todos los tamaños y formas. Aquella primera vez ella nos contó que esas perlas se las había dado su madre y que al igual que su abuela, todas las mujeres de la familia guardaban perlas porque habían aprendido a hacer de su dolor su más preciado tesoro. Con cuidado. Como símbolo de una belleza que no se rompe, de una belleza que no se golpea. Ya llevo bastante tiempo, alrededor de 4 años, escribiendo literatura infantil. Me parece que las personas trans tenemos que estar presentes en esa escena específica de la literatura infantil y juvenil, porque casi siempre se habla de nosotras sin nosotras, como decía Loana Berkins. ¿Por qué tanto miedo a que las infancias y las juventudes nos conozcan a las personas trans? Creo que la literatura es un puente que nos permite cruzar. También para mí es un asunto táctil, porque a mí me interesa que mis historias no se queden en el acto de ser leídas solamente con los ojos. Que el cuento se haga cuerpo, que se haga piel, que se derrame a una experiencia performática, a una experiencia de arte disidente. Ellos son hombres que se han formado bajo un heteropatriarcado cis, muy hegemónico. Me reuní con ellos y entonces lo que hice fue desplegar mi piel. Comencé a tejer posibilidades con ellos a través de lo que a mí me interesa como una resistencia política y de sobrevivencia, que es la performance. Abraza a la quinceañera lo más fuerte que puedas. Para mí el performance no es un asunto de galería, no es un asunto de museo. Para mí es una estrategia y una herramienta y un ingrediente de sobrevivencia, el performance. Porque es lo que a mí me permite fugarme a esas otras realidades que yo he soñado en mi cabeza. No violentadas, no asesinadas. Fue el performance lo que nos permitió fugarnos colectivamente a esa otra realidad. Y este es un regalo que les quiero hacer. Yo en el año de 2011 comencé a hablar de la ternura radical en este contexto de México. Es una propuesta de transformación política que emana de las resistencias trans. En aquellos años era un clima político en México muy fuerte para las disidencias y para las feminidades trans. No había una ley de identidad de género, no se hablaba de infancias trans, no teníamos acceso a la salud pública, no teníamos acceso a ningún espacio seguro por parte del Estado y fuera de él. Entonces, quiero hacer una fiesta de lo que yo soy. Y no la quiero hacer con mis amigos y con mi familia que me aman. Lo quiero hacer allá afuera, con la gente que no está entendiendo que las personas trans y las personas disidentes existimos. Y que no lo están entendiendo no porque no quieran, sino porque estamos en un mundo que no nos ha permitido compartir nuestros saberes trans. Te regalo la libertad para que tus pasos sigan andando, para que sigas haciendo memoria y para que tu camino se siga abriendo. Esta es la libertad que te regalo. Gracias. Y nosotras cuando nos maquillamos, cuando nos damos brillo, estamos llevando color a los territorios más grises. Y mira lo que estamos haciendo con nuestra historia. Arte disidente, con ternura, con dulzura, con amor. Porque nuestras voces sanan, nuestras vidas sanan. Y nuestras vidas son esas perlas brillantes que después de tanto dolor, están contando estas historias tan tiernas. Así.
con el canto alado. Así viene este presagio, así, huellita de pobres, así, huellita de tanto, así, desenmascarando, así, contra todo falso, así, cruda y femenina, así, masculina a ratos.